Ello al ser consultado por los anuncios que dan cuenta de la adjudicación de los recursos para mejorar la conectividad de Internet para Magallanes, ante lo cual el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Gustavo Faraldo, enfatizó que dado el escenario que se plantea a partir del anuncio de una empresa de telefonía que viene a instalarse a Magallanes, se refocalizan los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Se está viendo cómo orientar estos recursos a aquellas zonas en las que este proyecto no puede llegar, debido a que el operador que anuncia esta fuerte inversión en conectividad para Magallanes lo hace conforme a la demanda que pueda tener, enfatizó Faraldo, quien aseguró que localidades como Puerto Williams, que hoy no cuentan con un sistema de Internet, reciban el aporte de estos recursos que les permitan implementar el sistema. La ley de presupuesto contempló en el año 2011 5 millones de dólares para el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, exclusivamente para esta región. Eso con la finalidad de mejorar el tema de la conectividad. ¿Qué es lo que ha pasado en el intertanto? Ha ocurrido de que un operador, una compañía, hace algunas semanas atrás, mencionó de que iba a hacer una importante inversión en la región, ¿cierto?, ascendiente a los 14 millones de dólares, objeto de resolver este problema. Eso significa de que los recursos que estaban destinados a esa finalidad y que hoy día dicha finalidad va a ser resuelta a través de esta inversión privada, se está viendo cómo esos recursos poder refocalizarlos de tal manera de poder concurrir a aquellas zonas en las cuales indudablemente a través de este proyecto privado no se va a poder llegar. Recordó el Seremi que en su momento se desarrolló el proyecto Chile Intercomunicado, que consta de tres etapas, las que se siguen desarrollando hasta el primer trimestre de 2012. Sin embargo, con esta iniciativa no quedaron cubiertas todas las zonas de la región, por lo que se pensó en fortalecer este proyecto, acotó la autoridad de transportes, al argumentar que con estos recursos que quedan liberados, se puede, a través del subsidio estatal, dar cobertura a aquellas zonas que no están conectadas, añadió.